Hola, soy Daniela, voluntaria de los Carros de Fuego. Me asocio a una chica normal, apasionada por lo que hace. ¿Y qué es principalmente lo que hago? Pues voluntariado en todas sus especies y formas. ¿Qué considero que es importante sobre lo que hago? Que se enfoque en ayudar a los demás. Porque definitivamente creo que tenemos una responsabilidad con nuestras vidas, que es hacer algo por los demás. Entonces, eso es lo que me apasiona. Amo mucho lo que hago, amo mucho cada instante, sea bueno o sea malo, porque todo se aprende. Debido a las campañas, actividades de voluntariado en las que has participado, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Pucha, no hay una que me haya gustado más que otra. Cada actividad para mí ha sido simplemente diferente. Diferente, única y perfecta. Perfecta. ¿En qué tipo de campañas has participado? Sobre todo lo que hacemos como voluntarios Carros de Fuego es la campaña que se llama Por la Sonrisa de un Niño, en la cual nos concentramos en formar jóvenes. Jóvenes que despierten de una burbuja y que vean la realidad en la que viven e intenten cambiarla. Desde donde puedan y como quieran, pero siempre para mejor. Qué bonito. ¿Con jóvenes de qué edades trabajas? De 12 a 30 años. Ah, caramba, hay un rango amplio. ¿Y qué estás estudiando en la universidad? Estoy estudiando Administración de Empresas, que se parece, no tiene nada que ver con mi vocación, pero creo que es una herramienta para llegar a donde quiero llegar. ¿Y qué quisieras hacer en 5, 10, 15 años? ¿Dónde quisieras estar? Más que dónde quisiera estar, quiero hacer. Ojalá de aquí a 10 años pueda estar en algún lugar donde esté haciendo por Bolivia. Lo que sea, pero haciendo. Mejor si son niños y mujeres, porque eso es lo que realmente me apasiona, pero haciendo.